some little baby. She's gone tomorrow, but we're all that you are. All that you are. All Muy buenas peñitas, soy Rufus Gamer y os traigo en esta ocasión una review de este ratón que veis en pantalla. Ratón MMO FPS modelo Uranos, de la compañía de UTech Smart. Antes de entrar en detalles técnicos y demás, quería recalcar que una vez tengamos el producto en la mano, veremos que el tacto y lo bien que se amolda en la mano es excelente. Como su hermano mayor, el modelo Venus tiene una cantidad bestial de DPIs, con lo cual nuestra experiencia en juegos será incomparable independientemente de la superficie en la que juguemos. Bueno, y ya entrando en detalle del ratón y sus características técnicas, pues es un ratón láser con 16.400 DPIs. Una de las cosas más cucas del ratón es que su base es de aluminio, y sumado a esto, su cable trenzado de nylon y su clavija bañada en oro, podemos estar seguros de que este producto será duradero. También podremos personalizarlo con una variedad de colores LED y una customización personal gracias a un sistema de pesos en su interior para aumentar y disminuir su peso a nuestro gusto. En su interior podremos encontrar lo siguiente: una cajita para guardar los pesos que nos sobren y asimismo no perderlos, un CD de instalación compatible con Windows XP a Windows 8.1, con su manual de instalación. Sin olvidar, claro está, un recambio de almohadillas por si estas se deterioraran con el tiempo. Bueno, pues una vez instalado el programa de configuración del ratón, haber metido el CD y tal y haber instalado, que es muy sencillo instalarlo, pues tenemos aquí el botón, por ejemplo, para cambiar el idioma, y como podemos ver a primera vista, no se puede modificar y solo está en inglés, ¿vale? Pero bueno, el programa a la hora de configurar es muy, muy sencillo, ¿vale? Vamos a hacer aquí un breve resumen. Y bueno, en general, como podéis ver, tenemos aquí lo básico, los 5 perfiles, y en cada perfil podemos guardar diferentes configuraciones, ¿vale? Las configuraciones son, pues, por ejemplo, los vídeos que están en el general, luego tenemos la sensibilidad y luego tenemos la iluminación, ¿vale? Y por ejemplo, en general, pues es lo básico, o sea, los botones que tenga el ratón. En esta ocasión, pues tenemos el clic izquierdo, el derecho, aquí uno chiquitín, los 4 que están debajo de la rueda, y si cambiamos a SIDE, pues tenemos los del costado, que son, pues eso, otros 5 botones totalmente bindeables. Y como podéis ver, pues aquí, si quisiéramos establecer una tecla básica del teclado, pues sería clicar ahí a simple key y tecleamos cualquier tecla, como podéis ver, el espacio o el control o el alt, cualquier tecla del ratón o del ratón del teclado que quisiéramos establecer en ese botón, ¿vale? Luego lo del DPI, pues dependiendo, pues, para qué tipo de juego, pues siempre nos gusta tener más o menos sensibilidad a la hora de que los movimientos sean más rápidos o menos rápidos. Por ejemplo, a juegos de shooter donde haga falta, pues, más sensibilidad para un, digamos, una movilidad más rápida. La iluminación, lo mismo, aquí podemos modificar el tipo de color que queremos para el ratón. Y esto es todo, chavales, espero que os haya ayudado este vídeo, esta pequeña review, y nos vemos en nuestro próximo vídeo. This one here is for my fans. Yeah, I just wanna let you know that I do this for you. Okay.
fear is in your heart.